Gracias, mi querida Diana, y al fin logramos sacar a Tom de acá. Al fin logramos quitarle este espacio a Tom Corea, por Dios santo. Y está por ahí. Anda por ahí, esperando. Párate. Bueno, está hoy con dos grandes referentes del periodismo nacional. Hablo de don Jaime Vilanova y don Roberto Bundio, quienes también tienen que emitir su opinión sobre selección nacional. Es importante. Primero que nada, dar las gracias por acompañarme, señores, gracias. Por acompañarnos y por este ratito que han hecho también en su agenda a estas horas de la noche. Sí, sobre todo a esta hora, porque Jaime a esta hora está... ¿Vos qué estás haciendo? No, todavía no. ¿A qué hora se duerme, don Jaime? ¿Cómo no? Es 10:30, 11, ¿no? No necesariamente. Hay tiempito temprano, todavía, ¿no? ¿Sí? ¿Usted, señor? Ya va sonando. Llega una de la mañana. Viendo fútbol. Sí, mañana. Totalmente. Mira, y hablando de fútbol, obviamente vimos todos a la selección nacional esta tarde y cada quien tiene sus conclusiones, ¿no? Y les quiero preguntar, de acuerdo a lo que escuchábamos previamente, ¿son más del lado de Diego Enríquez o de Hernán Carrasco? Uno vio un buen partido y el otro no malo. ¿Qué vieron ustedes? Le pregunto a usted primero. Pues, como todo salvadoreño, quisiéramos que nuestra selección diese una buena exhibición de fútbol. Ya venía de jugar ante Montserrat. Creo que lo que vimos ahora, pues, preocupa mucho, ¿no? Creo que no fue un buen partido de la selección. Esperaba más en este partido porque se suponía que estábamos jugando con el último lugar de ese grupo. Si bien Santa Lucía generó varias jugadas que obligaron que a Henry Hernández hiciese algunas tapadas importantes, y como decía Álvaro, los goles fueron mérito más de los errores de la selección de Santa Lucía, pero lo importante es si ha ganado, pero quedan muchísimas dudas. Obvio, se toca la respuesta. ¿Qué viste vos en el partido? Además, no, vos estuviste en el comentario. Yo voy a ser sincero, a mí ninguno de los dos partidos me gustó. Okay. O sea, la selección. O sea, no te deja buenas sensaciones. No, o sea, perfecto. A ver, no me deja buenas sensaciones desde el aspecto sistema táctico, individualidades. Colectivo. El colectivo, mucho que desear. Pero el objetivo se logró, y yo lo decía hoy, lo hablaba hoy contigo. ¿El objetivo cuál era? Ganar, ¿no? Sí, claro. Bueno, se ganaron los dos partidos. O sea, lamentablemente no nos alcanzó porque la victoria de Canadá también nos mete presión, ¿no? Pero si vamos a lo estrictamente de nuestra selección, a mí no me gustó ni contra Montserrat, no sé si fuera por la cancha que era pequeña. Ni este contra Santa Lucía, ¿no? O sea, estaba oyendo a Manuel y también a Diego. Para mí, en un momento dado, yo creo que pudimos haber hecho más cosas, presionar mucho antes a una selección de Santa Lucía que cometía errores en el fondo. Cada vez que iba a Serén a presionar, hubo un par de errores, ¿no? Pero ¿por qué no lo hicimos más? Entonces a mí me genera la duda desde el punto de vista cómo se preparan los partidos. Porque estos partidos, o sea, está bien, estamos en la Liga B. Si estuviéramos en la Liga A, sería otro cantar. Ahora, sería un desastre. También el tema, definitivamente, ahora, también perder en Liga A nos quitará menos puntos, ¿no? Perder en Liga B contra República fueron casi 20 puntos. Pero bueno, hablando de esos puntajes, ¿no? Canadá hoy le gana a Estados Unidos y suma casi 20 puntos por esa victoria, y con eso nos desplaza a la séptima posición del ranking de la CONCACAF. Canadá, por poner un contexto, recientemente, el 18 de septiembre, tuvo a Milan Borjani y Alfonso Davis enfrentándose en Champions League. Nuestros referentes no andan por esas ligas. Pero es que hay que tomar en cuenta... Solo permíteme. Dale. ¿Es esto el reflejo al final? ¿Y va a ser la conclusión? ¿Es ese un reflejo? Es que lo decía el Tata Martino, hablaba de lo de Lozano, que pues un momento jugaba en Italia, Nápoles Juve. Después, en Champions... Nápoles-Liverpool. Y ahora tenía que jugar contra Bermuda y jugó contra la selección de Panamá. Que lo hizo muy bien. Que definitivamente lo hace muy bien. Lo que pasa es que si vemos a una selección de Canadá con este que marcó el primer gol, que es el Bayern Múnich, y que desde 1985 Canadá no le ganaba a los Estados Unidos, y que vemos también que fue un partido muy parejo, tal vez un Estados Unidos que mostró algunas cosas interesantes, pero era contra Cuba, le pasó encima, ¿no? Ahora fue Canadá, tácticamente más disciplinada, jugadores rápidos, y ahora es una realidad. Y como esos partidos venían, primero El Salvador o Santa Lucía El Salvador, y después se vio Estados Unidos-Canadá, la diferencia del fútbol fue tremendamente. Pues por eso decía yo, ¿ese es un reflejo? Es que yo creo que estamos donde tenemos que estar, tenemos lo que tenemos, no hay más.
y por más que busquemos y tratemos de comparar con otros, con ¿tú estás con diciéndome Rica, que estamos bien ahí en séptimo plano? O sea, ahí pertenecemos. Estoy hablando, okay. Exactamente. Ok, perfecto. Eso quería que usted me dijera, señor. A eso pertenecemos. Eso quería que no se puede. Es que a ver, ¿qué querés buscar? ¿Qué le queremos buscar? ¿La quinta pata al gato? No podemos. Ahí está la cuarta, estamos séptimos. Ahí está, exactamente. O sea, que nos vamos a comparar con el Caribe, otra vez caemos lo mismo, las selecciones caribeñas, jugadores... Y las mismas discursos, que son altos, rápidos y que lo mismo. Y que están jugando en Belice, en Inglaterra, etcétera. Tercera. Y nosotros, lamentablemente, no tenemos ese tipo de jugadores que están con ese roce, nosotros no lo tenemos. Entonces nos tenemos que acostumbrar a dónde estamos, que si queremos mejorar se necesita muchísimo trabajo. Esto no quiere decir que uno no quiera que la selección gane. Es otra cosa totalmente distinta. La queremos en hexagonal, creo que la queremos todos. La queremos en la hexagonal. Pero no sé, don Jaime, si usted comparte, lo que queremos es que sea por mérito deportivo. Es decir, porque la construcción base del proyecto sea meritoria para estar ahí y competir contra esos grandes. Es que es un problema más de fondo que de forma. Porque viene un rival y usted lo enfrenta y le juegas de una manera. Pero, ¿a qué vamos? ¿Qué queremos? ¿A qué vamos a llegar? ¿Cómo vamos a enfrentar? Esta es una calidad. Vimos a Panamá jugarle ahora a México y en un momento una jugada cambió el partido en el primer tiempo y lo modificó en el segundo tiempo, que es gracias a algunos cambios que hace Martino, que cambia el partido a favor de México. Claro. Pero nosotros debemos de esforzarnos y buscar ser más competitivos, creer en el fútbol que tenemos, compaginarlo más. Creo que hace falta algunos jugadores. Me pregunté, ¿y por qué Puget no fue convocado a esta selección? Disponible, viene de ser campeón. O sea, viene de ser campeón, viene de jugar. Sí, hay muchos volantes. Ok, hay volantes de todas formas. Hay volantes que tienen algunas mayores incidencias en ser más, no solamente defensivos, sino que también tienen una doble visión, que son defensivos ofensivos. Mixtos. Y tienen volantes mixtos. En fin, hay que buscar cómo salir de donde nos estamos quedando, porque lo que vemos, pues ahorita estamos fuera. Ya para despedir, porque me dicen en producción que ya no me queda más tiempo con ustedes dos, caballeros, les pregunto, ¿es esto los resultados y las formas, pero más las formas que los resultados, culpa de una dirección técnica errónea, o va por otro lado la situación? Yo quisiera, ¿sabes qué? En ese campo, ¿sabes quién puede opinar y quién puede tener una mejor quiero visión? Su opinión. No, ¿quién puede tener una mejor visión? No me vaya a decir Tom Corea, que no lo vamos a invitar. No, de alguien que tuvo precisamente al mismo técnico en aquella época y el técnico que está ahora, ¿no? Y que es Manuel. Porque Manuel sabe la manera de trabajar de Carlos de los Cobos. Cómo trabajó en aquella época y cómo vemos que está trabajando. Porque en aquella época hubo una diferencia con la de ahora. Entonces, yo creo que Manolín, o Manuel, como quiera llamarle, o sea, él te puede contestar. Guacalito, como quiera llamarle, ¿no? Pero sí yo creo que nos hemos quedado relegados en el aspecto técnico. Señores, les quiero dar las gracias por habernos acompañado ese rato en la polémica. Aquí es su casa, para cuando quieran. Bueno, placer. Sí, pero de nada, viejo. La próxima. La próxima, de nada, viejo, por lo menos. Voy contigo, Diana, gracias. Gracias.